Homo habilis, el primer cazador. El Homo habilis. Sobre este individuo sabemos que tenía una capacidad craneal de 680 centímetros cúbicos, lo cual le ayudaba a tener un poco de conciencia sobre las cosas que hacía, así como las piedras del río, que sabía que al romper una, ésta se volvía filosa. La piedra corta la piedra. La piedra que rompió la piedra es capaz de cortar la mano. La piedra que cortó la mano puede cortar algo más. Estos utensilios se creaban con piedras y ramas, a las cuales les daban forma de lanza, ayudándose con las piedras de río, las cuales eran lo suficientemente filosas para poderles dar un acabado fino, lo cual ayudaba a penetrar la piel de los animales que iban a cazar. Cuando Habilis tiene un objetivo, busca una idea que le ayude a realizar su objetivo. Este se materializa en la herramienta. Pero ¿cómo saber si la herramienta funciona? Entonces, la prueba. Si funciona, generalmente se ve enseguida. Entonces hay que evaluar, medir la eficacia. Si hace falta, se mejora. Esta nueva forma de usar el cerebro nos cambiará la vida. Nos dará confianza, marcará la intervención del hombre en el resto de la vida. La ventaja de este mundo de reflexión es que es reproducible. El saber se transmite muy deprisa, primero por imitación. Además, al pasar de mano en mano, la técnica se va perfeccionando, de milenio en milenio. Pero se trata de una reacción en cadena y ya nada puede parar su desarrollo. Los Homo habilis se movían en grupos, tanto para ir a cazar como para viajar de una región a otra. En estas situaciones, el lenguaje incipiente servía de mucho. En estos grupos, el Homo habilis más viejo es el que llevaba el control de ellos. Por ejemplo, aquí vemos que les pide a unos llevar ramas y a otros llamar piedras para formar las nuevas cabañas. Al poder ver los usos que les podían dar a las piedras filosas en cuanto a la cacería, empezaron a implementarlos con un uso un poco más doméstico, lo cual les ayudaba a crear las primeras cabañas, las cuales usaban como refugios. Estas las construían con ramas y árboles caídos. Con las piedras de río se ayudaban a darle forma, a poderlas construir y formarlas en forma de óvalo, lo cual los cubría de la lluvia y del sol. Con todo esto podemos llegar a la conclusión de que el Homo habilis es parte importante e indispensable de la evolución del hombre para que llegase a ser como lo conocemos actualmente. We'll be right back.
Les recordamos que para seguir viendo más contenido de este tipo, se suscriban a nuestro canal, que si les gustó este video, le den like y lo compartan con sus amigos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bye.